Doncs, com dèiem, ens acompanya Pedro Ignacio Altamirano, fundador, president de l'Assemblea Nacional Andaluza, que aquests dies és a Catalunya, on avui també ha tingut una reunió amb l'ANC i han reafirmat vincles. Què tal? Com estem? Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Pedro. Eh... A nosaltres. Bé, bueno, per situar-nos per a els nostres espectadors, què pes té uh, l'Assemblea Nacional Andaluza? Quants socis té? Des de quan uh, existeix? Evidentemente no tenemos el peso de la ANC, Vale. entre otras cosas porque llevamos tres años escasos. ¿no? En lo que es impensable, no pensábamos nunca que en solo tres años, en un territorio tan abandonado eh, como Andalucía, íbamos a tener el desarrollo que estamos teniendo. ¿no? Eh, hoy venía hablando con nuestro buen amigo, compañero y, y embajador de Andalucía en Cataluña, que es Eduardo Reyes, de Súmate, y, eh, y decíamos que la gente está cansada de cuotas. La gente está muy agotada de pagar cuotas de, de Omnium, de no sé cuánto, no sé qué. Y en Andalucía más porque además la economía andaluza, la economía ciudadana de bolsillo en Andalucía es bastante eh, más precaria que en el resto del Estado. Entonces nosotros no valoramos la cantidad de gente que hay en la ANC por la gente de cuotas, sino por la gente de voluntarios, socios, seguidores. Cuántos, cuántos y demás. Son? Seremos unos 15, 20 mil. que es impensable en Andalucía. No se lo creen. Es una asociación ¿Vale? importante. Sí. ¿Recogen la fuerza o de qué forma se ha traducido, con el paso del tiempo, el peso de lo que significó el partido andalucista de Pedro Pacheco? ¿O qué supuso? Yo he militado toda la vida en el partido andalucista. Yo estuve, por desgracia, en el Congreso, en el que decidimos darle carpetazo. Y justo al día siguiente eh, estábamos fundando el Partido Nacionalista Andaluz, uh -huh. que desde luego no íbamos a cometer los mismos errores que cometió el Partido Andalucista. ¿Mm? El Partido Nacionalista Andaluz nace como un partido republicano, de izquierda, soberanista e independentista. ¿eh? Y nos teníamos que presentar ante el pueblo andaluz como soberanistas, republicanos e independentistas. ¿eh? Y ese es el camino que está llevando el Partido Nacionalista Andaluz, hoy integrado en Andalucía en Marcha, que ahora sí si que te comento lo que es. Y a nosotros, mi experiencia, mi paso por el Partido Andalucista ha sido para aprender lo que no se debe hacer en política. Lo que no se debe hacer en política. Porque un partido que llegó a tener dos diputados en el Parlamento de Cataluña. Sí. Eh, que llegamos a tener una fuerza política importante, llegamos a tener eh, un grupo en, en Madrid. Como de pronto, por las malas decisiones, pues se pierde todo, todo el, todo el rédito. Entonces, el nacionalismo andaluz no solamente es que, que comencemos, sino que comenzamos desde, desde cero, no desde cero, sino desde menos diez. ¿no? Yeah. Pero el, el, el sentimiento nacional andaluz está ahí. Somos una nación que la gente se ríe cuando decimos que nacemos con Tartessos o hace 3.500 años uh -huh. y que en los últimos siglos hemos tenido dos intentonas de independencia, 12 y que la última vez que intentaron quitar la universidad, que fue al principio de la Constitución, salimos un 4 de diciembre del 77 para decir que Andalucía no era como las demás, sino como la que más, y que gracias a Dios en muy poco tiempo, en tres años, estamos... Y una cosa muy importante, porque no estamos levantando el nacionalismo andaluz, estamos desempolvando el nacionalismo andaluz. Y eso se está desempolvando de forma muy rápida. Ahora mismo lo que estamos viendo de fuera es una pequeña punta del iceberg, porque lo que no se está viendo es lo que está naciendo por, por, por debajo. Eh, en estos días aquí en Cataluña, que, que, han, que han acordado...? Con la N.C. ¿qué, qué, qué línea van a trabajar conjuntamente. Mira, eh, nosotros con la N.C. Eh, siempre hemos mantenido relaciones y con Omnium, ¿vale? Lo que, pues, como es lógico, eh, son dos son dos organizaciones con mucho peso, con mucha tradición, con mucha importancia y que de pronto aparezca una asamblea nacional andaluza, pues siempre hay que ver eh, de qué vamos, ¿no? Es un poquito, es lógico. Pero en estos tres años de colaboración eh, pues ya ha llegado el momento eh, en decir venga vámonos y esta mañana eh, ya se ha hecho público en una nota de prensa hoy eh, hemos llegado a un principio de acuerdo para empezar a trabajar juntos eh, por nuestras repúblicas por nuestros pueblos y por sobre todo para transmitirle al resto del Estado español una cosa que es verdad que lo que está pasando en el Estado español en el, en el actual Estado español no es un problema de catalanes es un problema de democracia. Lo que está afectando en Cataluña no afecta a los andaluces y entonces eh, lo que estamos viendo en Cataluña es lo que nos va a pasar y lo que nos está pasando ya en, en, en... no solamente en Andalucía, es que los Canarios están también empezando a, a, a darse cuenta de que el problema que tenemos es un problema en común. Hoy lo que hemos eh, llegado a un acuerdo es de empezar a colaborar en actos conjuntos en que eh, gente de Cataluña venga a Andalucía a explicar lo que está pasando aquí y apoyar el proceso en, en Andalucía, y que gente de Andalucía venga a Cataluña a explicar aquí lo que está pasando en Andalucía, uh -huh. hacer actos conjuntos, y yo creo que este año que viene va a ser muy importante porque vamos a hacer muchos actos de bastante importancia de forma conjunta. ¿no? Eh, estamos en la recta final de las elecciones en Andalucía. No sé eh, las ideas que, que usted defiende, qué peso tienen en el debate electoral. Porque Mira, los nosotros... partidos que...? No sé si recomiendan ustedes el voto para alguna fuerza... Sí, ahora te Mira, nosotros eh, empezamos... Nosotros somos seis formaciones políticas nacionalistas pequeñas, porque cuando se cayó el partido andalucista pues, hubo que recomponer todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, cada uno tira... se crean muchos grupos, y, y este agosto eh, decidimos eh, formar una coalición que es Andalucía en Marcha, eh, para... Las fuerzas de todos pues empezar a volver a tener peso específico que tiene Nacionalismo Andaluz en el... eh, Parece que Susana Díaz se dio cuenta y ha adelantado las lesiones para pillar en otras piezas. Uh -huh. Entonces no nos ha dado tiempo a presentarnos, eh, cosa que es positiva porque yo creo que un proyecto tan interesante, tan bueno, tan potente como el que estamos montando en Andalucía en Marcha. Posiblemente si no hubiésemos presentado estas lesiones hubiese sido eh, un problema. Eh, creo que necesitamos todavía unos meses para terminar de, de estructurarnos. Hay, hay municipales dentro de la... Exactamente, lo que te decía. Ya, ya nos presentamos las municipales donde ya tenemos peso, o sea, ya tenemos peso, lo que vamos a hacer re es reunificar ese peso en una sola fuerza. Presentarnos a las a las a las, eh, a las municipales. Eh, municipales, a las europeas. europeas. que estamos, Vamos a estar en contacto ahora con... con es que es republicana, con vida y demás, porque nuestra intención sería poder participar en esa lista de republicanos, está por B, eh, y si no pudiéramos, por lo que seamos, nos presentaríamos solos. ¿no? ¿vale? Y sobre todo yo, para también. El... Ahora, también tengo que decirle a los andaluces que están en Cataluña que me puedan ver y demás, sí. que sí hay una formación andalucista ahora mismo en juego, que se llama Andalucía por sí. ¿Mm? Que es otra facción que, de todas maneras, de to, de, que hasta ahora no está con nosotros. Quisiéramos que estuviesen con nosotros, estuviésemos juntos, pero han decidido ir juntos a las elecciones. Eh, y es muy curioso porque todo el mundo está hablando de las posibilidades que tiene Vox de conseguir un escaño. Sí, sí. Pero nadie habla que hay una pequeña fuerza andalucista, que es Andalucía por sí, que está luchando también por un diputado. Uh -huh. Eso te indica eh, cómo se tapa todo lo que vuela a nacionalismo, todo lo que vuela a. No se habla ni por un momento que hay una pequeña fuerza que se llama Andalucía por sí, que está luchando por, por lo mismo que Vox, por tener una representación. Y sin embargo, no se habla. Aquí lo que nos llega, cuando se ve que no sé exactamente sí. Cataluña qué papel ha jugado en esta campaña, nos llega que, que, que bastante, uh, pero que digamos la, la fuerza que representa a Podemos, ¿no? adelante Andalucía, sí que insiste, hablemos de Andalucía, hablemos de Andalucía en todos los debates, por lo menos. Claro, mira, nosotros es la primera vez que estoy en unas elecciones autonómicas andaluzas y parece que estamos... Escucho a una gente, parece que estamos en, la, en las nacionales. Uh -huh. Estamos, que vamos a entrar no en el Parlamento andaluz, sino en Madrid. En el Congreso. Y eh, cuando escucho a Rimada, parece que está buscando escaños en el Parlamento de Cataluña. Eh? Uh -huh. Y cuando escucho al SOE, bueno, el SOE ganará. Eh, te voy a explicar una cosa, por desgracia. Lo que está ocurriendo en Andalucía ahora mismo es lo que puede dar la pista de por qué lleva tantos años el PSOE en, en, en el, poder. el poder. Porque no hay una alternativa. Uh -huh. No hay una alternativa. El pueblo andaluz puede ser tonto, pero no tanto. ¿Mm? Entonces, por eso se mantiene el PSOE. ¿Hasta cuándo se va a mantener el PSOE? hasta que realmente podamos rearmar el nacionalismo andaluz podamos rearmar ese nacionalismo que en el 77 nos dio la fuerza y pudimos cambiar las cosas desempolvar esa fuerza del nacionalismo andaluz y ofrecernos al pueblo andaluz como una alternativa real de izquierda republicana a, como cambio mientras tanto eso no ocurra pues ahí tenemos al sol otra vez claro bueno, mientras eso no ocurra no sé también hay Partido Popular Ciudadanos bueno, el Partido Popular eh, va a lo suyo como siempre Ahí tenemos al casado hablando de Cataluña, hablando de todo lo que tiene que hablar. Eh, si hablamos de arrimada, pues bueno, es lo malo que son los catalanes, los catalanes os odian, eh, tenemos que echar los catalanes de Cataluña. Eh, bueno, horroroso, 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 aburrido, tanto aburrido que sus mítines eh, han ido de, de más a menos y ya es que es una vergüenza. Uh -huh. eh, ¿Y Vox? Que antes usted decía, todo el mundo está hablando de Vox, Vox. Eh... Bueno, Vox entrenar... ha existido siempre. El Vox en Andalucía ha existido siempre. Uh -huh. El Vox es eh, el señorito de caballo, sombrero y copita, eh, uh -huh. de, de pulserita, que eh, de, de, de banderita del pollo, de la gallina, y eh, que como no tenía dónde votar votaba al PP. Pero si Vox um, tenía un, un nicho de voto en Andalucía lo ha tenido siempre. O sea que no, yo he visto mítines de Vox y he visto las caras. Eh, más fachas de, de, de Andalucía que se los ve, los que te a las tabernas los ve borrachos todas las noches ¿eh? y aquí estoy yo y el de Mercedes que no puede pagarlo, ¿vale? Pero sí están en voz muy españoles ellos, o sea, no nos engañan a, a nosotros y eso lo que digo decir que, que hoy, hoy lo que hemos hecho la Asamblea Nacional Catalana sí. y la Asamblea Nacional de Andalu de Andaluza es lo que desmiente el mensaje embustero del PP de Ciudadanos y sobre todo la señora Rimada. Los andaluces y los catalanes somos dos pueblos hermanos. Y a partir de ahora van a ver los catalanes y van a ver los andaluces las mentiras y con la mala fe que actúa esta señora en Andalucía. Porque no se puede mentir tanto ni se puede culpar tanto a, 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 al pueblo de Catalán cuando lo único que hacen en Andalucía estos señores es engañarnos a todos. Es una vergüenza lo que está haciendo Ciudadanos en Andalucía, pero a los andaluces no, no se nos engaña. ¿eh? Uh -huh. Y hoy es la muestra. Este pacto de hoy con la, la ANC sí. es la expresión pública de que los andaluces y catalanes somos capaces de, de ir juntos. Eh, tenemos que ir terminando. Sí. Eh, estamos a punto de celebrar los 40 años de la Constitución del 78. Eh, ¿Cree que una reforma en, en el sentido federal serviría para canalizar algunas de estas aspiraciones? Porque el presidente Pedro Sánchez lo que quiere proponer es un referéndum para mejorar el autogobierno. No... Eh, el mismo perro con distinto collar. Primero que decida el pueblo, primero la independencia de los territorios. Yo quiero la independencia para Andalucía. Y desde mi independencia ya decidiremos los andaluces de qué manera nos relacionamos con el resto del Estado. Si queremos relacionarnos o no queremos relacionarnos. Andaluces, catalanes, vascos, gallegos, canarios. Entonces aquí no hay más reforma que el derecho a decidir de los pueblos, que nos pregunten, que ellos no mandan en este país. Quienes mandamos somos los ciudadanos y queremos hablar, queremos votar y queremos decidir. Y eso nos lo van a dar por un camino o por otro, porque si algo como hemos aprendido ya catalanes y andaluces, es que no se nos calla. Mm -hmm. mm? Y queremos votar. No quiero que me vengan a decirme las soluciones, quiero decidirlo yo. Y ahí es donde estamos juntos y vamos a caminar juntos. Muchas eh, gracias, muchas gracias Pedro Ignacio Altamirano. Gracias por nos... Acompanyat aquesta nit al mes 3.24 per haver-nos explicar també aquesta entesa amb l'ANC i l'Assemblea Nacional Andalusa i també per donar-vos el seu punt de vista sobre aquestes eleccions que es fan aquest diumenge.